Tozzi Toby, una historia de amistad, de rivalidad, de traición. Es la historia de un zorro. Un fox. Es la historia de la Fox y de la CBS. No te jodas. Claro, y se pelean y la CBS en un momento dado pues se ve obligado por su dueño a perseguir a Fox y a mostrarle. Básicamente. El dueño de la CBS va con una pedazo de escopeta a perseguir al zorro y a su novia cuando son mayores, hasta que al final la CBS se pone delante y dice, no, que es que quiero a la Fox. Y es una de las primeras películas donde participó Tim Burton. Te iba a decir que un pipiolo entonces se llamaba Tim Burton, entró a trabajar en la Disney en este momento, justamente cuando estaban haciendo esta película, como no animador, como piensa mucha gente, sino como dibujante de conceptos. Sí. Es decir, era aquello de, tenemos que hacer árboles para el fondo. Y entonces hay 20 tíos que se dedican a hacer árboles y luego llega un señor que es el director y dice, este me gusta, este no me gusta, entonces va eligiendo. Entonces tienen tíos que van haciendo, tienes que dibujar botellas de vino, y entonces pues, dibujan 100 botellas de vino para que el director pueda elegir, y eso es lo que hacía Tim Burton. Es una profesión súper hermosa, estar en un bar de solteros y decir, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy abogado, ¿y tú? Pues yo dibujo botellas de vino. En la Disney. Oye, comentaros que a mí siempre esta película, con la corta edad con la que yo la vi cuando la estrenaron, a mí siempre me pareció que tenía un alto componente homosexual. Porque sí que es cierto que toda esta historia de amistad fraternal, el cachorrito de perro con el cachorrito de zorro jugando a darse bocaditos y tal, y luego cuando son mayores, esa cosa de cuando que, son mayores casi más, ¿no? De que esa cosa de que se odian pero luego en realidad se quieren, es como esa dualidad un poco, ya te digo, es una cosa un poco gay, y yo creo que intentaron suavizarla metiendo una novia al zorro, pero digamos que no colaba ni de coña, porque es un personaje ya no secundario, sino, vamos, todo completamente prescindible. Es que en la trama que la novia se llame Sujeta Velas tampoco ayuda. Claro, Barry Liendres en este caso. Te lo has inventado. Me lo acabo de inventar, vale, pero vale. Venía muy al pelo. Tú te has dado cuenta que cuando Tomás quiere decir una broma, se pone muy serio y tú te lo crees. O sea, todavía no te has dado cuenta con el tiempo que hace que le conoces. Es una peli que, así como El libro de la selva sucede en un muy corto espacio de tiempo, esto sigue toda. O sea, tiene dos partes. O sea, la mitad de la película es cuando son pequeños y todo es bonito y alegre y demás, y la segunda mitad es cuando se están matando a tiros. La cosa terrible de la edad adulta. Como en Bambi, por cierto, que también tiene en plan, sí, Bambi de pequeño y Bambi de mayor. Pues aquí igual. Tomás, ¿algún apunte que quieras hacernos? The Fox and the Hounds. No, creo que ya a estas alturas está todo dicho. Todo dicho, ¿no? Sí, es una película que también tuvo su éxito, todavía se recuerda. No es uno de los grandes pepinos, es una película más de relleno. De hecho, yo creo que ya a partir de aquí es cuando empieza la gran decadencia, porque hasta los rescatadores, más o menos este estilo tosco se había mantenido, uh-huh, pero a partir de aquí fue cuando ya empezaron a caer, hasta que ya se quedaron completamente desnortados, yo creo que a la altura de Basil el Rato Superdetective, que efectivamente, uh-huh, como bien ha dicho FJ hace un minuto, Don Bluth les pasó por la derecha, por la izquierda y por el centro. Pero no adelantemos acontecimientos, y antes de esto tenemos una de las películas más rarunas de Walt Disney, que es Tarón y el Caldero Mágico.